Es un festival de integración, nuestro lema es integrando la diversidad y lo sostenemos y lo consolidamos como lema puesto en acto, no es una frase de marketing, sino que es un acto, es un modo de armar un festival. Y este año estamos creciendo, estamos consolidando el proyecto, hay muchas más películas, muchas más actividades, muchas más figuras invitadas y estamos creando, como todos los años creamos algo, estamos creando una Surcine TV, una gran red de contenidos para televisión desde un festival de cine. El festival se ha consolidado como uno de los festivales por lo menos más visibles, más concurridos, más festivos, ¿no? Con muchas películas de la grilla nacional e inclusive en América Latina e internacional. Por supuesto, es obra del trabajo, del empeño, de la decisión política, de la coyuntura de la región, de los gobiernos de América Latina, del proyecto que conduce nuestra presidenta, pero también creo que había un lugar vacío allí, digamos, porque faltaba, y esto se demostró en la primera edición, cuando nosotros empezamos con toda la prudencia del caso y nos dimos cuenta de que nos había explotado en la mano algo que evidentemente estaba faltando, que era un espacio para la cultura de los países del sur. En Mendoza, en San Juan, ha habido producciones, Rod Julie, me acuerdo ahora, en la sección de Mar del Plata, una cantidad de películas, largometrajes, series de televisión digital abierta, a través de la ley de servicios, de los concursos de fomento a contenidos de la TDA, han revolucionado la producción audiovisual en nuestro país y ahí la región de Cuyo ha dado mucho que hablar. Hay más de 90 festivales en todo el país, son espacios que han ido creciendo y que fortalecen la exhibición del cine nacional y en este caso especialmente del cine latinoamericano. La iniciativa de crear el Festival de UNASUR es importantísima, digamos, decíamos, tiene una impronta federal y una mirada regional y tiene, creo, cumple un doble objetivo. Por un lado, ser una gran ventana para la producción latinoamericana. Por otro lado, ser un espacio de encuentro para realizadores de todo el país con su público, pero también profundizar la integración de nuestras cinematografías.